poderíamos estar agora mesmo na eira dunha casa calquera dos Xallas, por exemplo. Vai unha tarde de calor para acorar. E de súpeto, empezamos a notar como chega unha extraña poeira, ou polo menos, unha a que non estamos tan afeitos. Os ventos do sur arrastran calixe, esas partículas de pó en suspensión procedentes, case sempre, do deserto do Sáhara. Todo se tingue de laranxa nun chiscar de ollos. Xa o ven, diminúe a visibilidade, entranos polos orificios, ata que os grans apousan e rematan depositados nos campos. Xa vimos como chega esa calixe a Galicia. Imaxes un pouco apocalípticas que poderían facerlles dubidar deses efectos beneficiosos dos que lle falei antes. Pero así é, atendan. Non sabía que a calimba era un fertilizante, nin un bon fertilizante. Eu lembro ao pobo sahariano a calixe que houve no 2022 porque os nosos produtos, como vedes aquí, estaban todos cheos de pó, porque son produtos que están criados fora, entonces enchíanse nos de pó. Prácticamente non notei nada, quitando as plantas que tiñan as follas sucias hasta que veo ese puxo a chover. Principalmente lo que constan son de contenido de calcio. El calcio es un nutriente que es necesario para el desarrollo de las plantas y que es muy interesante en concreto en los suelos de Galicia. No nos dábamos cuenta, pero sí, o que fixemos era que non fertilizábamos porque notábamos que a planta iba para arriba, entonces tanto a planta como o froito. Bueno, parece que sí que hubo una buena cosecha, pero non tiña por qué ser de eso, supoño, o será. Foi unha calidad bastante boa. Non sabía que a calixe era un bo fertilizante. Para unha producción, un cultivo que pode ser el maíz, tendríamos que tener 90 toneladas por hectárea, lo que supondría pues, prácticamente unha barbaridad. Es decir, nos tenían que llover camiones e camiones del cielo. Ven tan pouco, con tan pocos nutrientes, que penso que nunca vai a poder sustituir a un fertilizante orgánico. Este aporte de calima en Galicia ha supuesto un ahorro de casi 2.200.000 euros de ahorro en fertilizante. Sí que se vende moito menos, pero penso que foi máis por o aumento do prezo. O que máis vendemos é o 15-15-15, un fertilizante bastante equilibrado porque ten nitróxeno, fósforo e potaso, o 15% dos tres elementos. Lo que hicimos es recoger el polvo que se habían acumulado durante esos días y con esos datos pues, fuimos capaces de generar unos mapas y a partir de eso pues, hacer el cálculo de qué aporte nutricional habían recibido los suelos, en este caso de Galicia y de otras comunidades como puede ser aquí en Castilla y León.